Akili Jordan desde un enloquecido estadio de Hogwarts. Mi buen amigo y ferviente hincha de Quidditch, Seamus Finnegan, nos acompaña en el partido de hoy entre Gryffindor y Slytherin. Akili Jordan, desde el abarrotado estadio de Hogwarts. Mi excelente amigo y experto de Quidditch amateur, Seamus Finnegan, nos acompaña en el partido de hoy entre Gryffindor y Slytherin. Gracias, Lee. Estoy seguro de que el partido de hoy va a ser realmente genial. Los buscadores están sudando de lo lindo para tratar de encontrar la Snitch dorada.
¡Tira! ¡Johnson! ¡Dispara! ¡La hace volar! ¡Y marca! ¡Gryffindor gana por 80! ¡Pussy! ¡Spinet hace una entrada! ¡Pasa! ¡Johnson! ¡Pasa! ¡Dispara! ¡Spinet la tiene! ¡Hace una entrada decidida! ¡Pase largo! ¡Ven! ¡Lanza! ¡Al disparo! ¡El guardián lo hace como si nada! ¡Roba la clave! ¡Dispara! ¡Ven! ¡Adentro! ¡Gryffindor tiene una ventaja de 90! ¡Spinner abierta el anillo! ¡La cuela en el aro! ¡Gryffindor gana por 100! ¡Johnson! ¡Lanza! ¡Ven! ¡La hace volar! ¡El canto es suyo! ¡Montague! ¡Pasa! ¡Johnson! ¡Trata de disparar! ¡Adrian Pussy! ¡Él roba la Quaffle! ¡El pase! ¡La atrapa! ¡Alicia Spinner! ¡Angelina Johnson! ¡Dispara! ¡Un disparo certero! ¡Ah! ¡Adrian Pussy! ¡Se hace con la waffle! ¡Pasa! ¡Alicia Spinner! ¡Al disparo! ¡Adentro! ¡Katie Bell! ¡La hace volar! ¡Letsley! ¡Hace una parada muy buena! ¡La recoge! ¡Angelina Johnson! ¡Se dispone a lanzar! ¡En pleno centro! ¡Menudo tanto! ¡Yes! ¡Ah! ¡Marcus Flynn! ¡La recoge! ¡Y los buscadores se ponen en marcha! ¡Se trata de la Snitch Dorada! ¡Podría ser espléndido! ¡Malfoy trata de obtener ventaja! ¡La liga es suya! ¡Una velocidad increíble! ¡Va por delante! ¡Él sí que sabe volar! ¿Lo han visto?
todos. Aquí el inimitable Lee Jordan, desde el incomparable estadio de Hogwarts. El ocasional experto de Quidditch, Seamus Finnegan, nos acompaña en el partido de hoy entre Gryffindor y Slytherin. Gracias, Lee. Estoy deseando ver el enfrentamiento de estos dos equipos. La señora Fudge va a arbitrar el partido de hoy. ¡Oh!
Anderson. Se dispone a lanzar. La cuela en el aro. Marcus Flynn. Spinner se hace con la guace. Interceptada. Angelina Johnson. Pase largo en profundidad. Trata de disparar. Tienen que mejorar la posesión. Spinner atrapa la guace. Angelina Johnson. Pase por la derecha. Katie Bell. La mete dentro. Graham Montague. Se hace con la guace. Bienvenido a Hogwarts. Ahora puedes decidir con cuál de las cuatro casas te gustaría participar en la Copa de Quidditch. Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff o Slytherin. Una vez que hayas elegido equipo, puedes animarles a aceptar una serie de desafíos de casas. Y si los superáis con éxito, tu equipo debería estar preparado para participar en la Copa de Quidditch de Hogwarts. ¿Quién sabe? A lo mejor hasta ganáis. ¡Atento, Wood! Vale. Bien. El Quidditch es fácil de entender. Hay 7 jugadores en cada equipo. 3 de ellos se llaman cazadores. Esta pelota se llama Quaffle. Los cazadores se pasan la Quaffle e intentan meterla por uno de los aros para marcar un gol. Cada vez que la Quaffle pasa por uno de los aros, el equipo se anota 10 puntos. Hay otro jugador que se llama el Guardián. Yo soy el Guardián de Gryffindor. Tengo que cubrir nuestros aros e impedir que el otro equipo marque goles. ¡Aparta! Las Bludgers persiguen a los jugadores para tirarlos de la escoba. Por eso hay 2 golpeadores en cada equipo. Su obligación es proteger a su equipo de las Bludgers e intentar que éstas le den al equipo contrario. En resumen, 3 cazadores intentan marcar goles con la Quaffle. El guardián vigila la portería y los golpeadores protegen a su equipo de las Bludgers. Vale, la última figura del equipo es el buscador, que no tiene que preocuparse de la Quaffle ni de las Bludgers. Esta es la Snitch dorada, la pelota más importante de todas. Es muy difícil de capturar por su capacidad para ocultarse y su gran velocidad.
La misión del buscador es esquivar a los cazadores, a los golpeadores, las bludgers y la quaffle para capturar la snitch antes que el buscador del equipo contrario, pues el buscador que captura la snitch consigue 150 puntos para su equipo, lo que casi siempre les proclama vencedores. Un partido de Quidditch termina cuando se captura la snitch. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Gracias, Oliver. Ah, otra cosa, antes de que elijas equipo. Si el equipo que elijas consigue hacerse con la Copa de Quidditch de Hogwarts, conseguirás una entrada para los Mundiales de Quidditch de este año. Con esa entrada podrás elegir un equipo internacional con el que ir en el torneo y con el que, con suerte, podrías llegar a la final de los Mundiales. Vale, si quieres elegir equipo, podemos empezar a jugar a Quidditch. Bienvenido al equipo de Quidditch de Ravenclaw. Antes de jugar el primer partido, tendrás que entrenar un poco. Vamos a ver el resto del equipo. Jeremy Stretton, cazador de Ravenclaw. Prepárate para aprender a pasar la Quaffle. Este desafío consiste en pasar la Quaffle. Tus tres cazadores volarán en formación Delta y entre cada cazador habrá un aro mágico. Estos aros pasarán de color amarillo a verde. Los cazadores deben pasar la Quaffle por los aros cuando estén de color verde. Si se saltan un aro o pasan la Quaffle por el aro cuando esté amarillo, el aro se pondrá de color rojo y os pondrán una penalización de tiempo. Hola, soy Cho. Para pasar la Quaffle, pulsa el botón Acción. Utiliza el control de la escoba para dirigir el pase. ¡Qué pasada! ¡Hemos conseguido más cromos Quidditch! ¡Es maravilloso! Hemos conseguido nuestro primer cromo Quidditch. Cuantos más cromos consigamos, más posibilidades tendrá nuestro equipo. Estos cromos nos permitirán hacer muchas otras cosas. Thank you.
abarrotado estadio de Hogwarts. Mi excelente amigo y experto de Quidditch amateur, Seamus Finnegan, nos acompaña en el partido de hoy entre Ravenclaw y Slytherin. Gracias, Lee. Me parece que el partido de hoy va a ser todo un clásico. ¡Marca!
Quaffles.